en la costa oeste, donde está llegando el presidente Javier Milei haciendo su cuarto viaje desde que es presidente, su cuarto viaje aquí Estados Unidos, ¿no? El Claro. país al que por lejos más ha viajado. Y bueno, ya él directamente hoy mismo con California hay 4 horas de diferencia, ¿no? Allí son ahora las 9 y 16 de la mañana. Perdón, las 10 y 16 de la mañana, él hoy mismo va a tener una reunión con el primero de la serie de grandes empresarios del sector tecnológico de los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que el estado de California, donde está San Francisco, donde está él ahora, bueno, se caracteriza por el desarrollo tecnológico y por reunir a las grandes industrias del desarrollo tecnológico. Hoy, de hecho, se va a ver con Sam Altman, que es el CEO, el principal directivo de la empresa OpenAI, que es de inteligencia artificial. Es la empresa de inteligencia artificial más importante del mundo, la que está detrás del desarrollo del famoso ChatGPT, como le decimos en la Argentina. Nada más y nada Y menos. bueno, va a hablar con él, nada más y nada menos, pero que tiene desarrollos muy grandes para ser aplicados en la fuerza laboral. Lo que está buscando Milei es si hay interés por parte de OpenAI de invertir en la Argentina. Claro. Pero esa va a ser la primera parada. La Él segunda. también va a ver, va a ser mañana con Tim Cook, que es el titular de Apple, ¿no? La empresa que fabrica los teléfonos iPhone, Sí. las computadoras MacBook, todo lo que es Macintosh, digamos, lo hace por supuesto Apple, Otro líder que es una mundial. empresa que en el pasado es otro líder mundial del sector empresarial, ¿no? No estamos hablando de políticos. De Se políticos entiende. únicamente va a haber a Condoleezza Rice, que fue secretaria de Estado durante la presidencia de George Bush, hijo, muy importante, ¿no? Ella que es la directora de Stanford, de la universidad, bueno, de un instituto de la Universidad de Stanford, donde va a hablar Javier Milei, va a dar un discurso que se estima será de 45 minutos. Y bueno, y ese va a ser su único contacto político. No va a ver a nadie de la administración Biden y no lo va a volver a ver a Donald Trump, que está muy ocupado aquí en la costa este, siendo sometido a un juicio, ¿no? A uno de los 4 juicios que se le esperan. Pero también, y para terminar, para no hacértela muy larga, también va a ver al titular de Facebook, a Mark Zuckerberg. Recordemos que ya vio y va a volver a ver a Elon Musk, que es el dueño de Twitter o de X, como se llama ahora. Y bueno, con Zuckerberg también va a tener una importante reunión el día jueves, ¿no? Porque el viernes ya Milei vuelve a la Argentina, pero haciendo escala en El Salvador, donde va a asumir por su segundo periodo el presidente de ese país, Nayib Bukele, ahí digo bien, que bueno, es un aliado de Javier Milei.